¿Está muerto? Víctor, ¿por qué? ¿Cómo? Necesitamos que nos ayudes en la azotea, ven. Susie, ya voy. Tengo un problema. Por mi tía Petunia, ¿cómo he llegado hasta aquí? Red Richard. Yo hacía de escolta ahí arriba por él. Daría cualquier cosa por ese tío, incluso llegaría a un acuerdo con muerte. Red quería estudiar una nebulosa cósmica, necesitaba dinero y una lanzadera espacial, y Víctor tenía las dos cosas. Red dijo que su investigación podía salvar vidas, pero Víctor solo veía los posibles beneficios. Entonces llegó ella. Sue Storm lo tenía todo, buen físico e inteligencia. Red casi se casó con ella, pero optó por casarse con su trabajo. Pese a ser un tipo inteligente, no es muy listo. Sue se puso a colaborar estrechamente con Víctor, su archienemigo. Bah. Cerraron el trato que cambió para siempre nuestras vidas. Johnny Storm, astronauta. Menudo chiste. Por suerte, su hermana dirigía el cotarro. Creía que aguantar a Johnny iba a ser lo peor. Estaba equivocado. Ben, ¿estás ahí, machote? Lo siento, Red. Fantaseaba otra vez. La nebulosa cósmica está acelerando. Tenemos que fijar los escudos de Adamantium antes de que nos alcance. Dese prisa, señor Green.
Nuestros futuros dependen de ello. ¿Girar la rueda y cerrar los escudos? Exacto. La seguridad de la estación está en tus manos. ¡No nos dejes, colega! Gracias, colega. ¿El centro médico de Víctor? Tengo que encontrarlo. Los robots de seguridad de Víctor son tan fáciles como los hombres suyos. Thank you.
Víctor. Lo escoltaré para ponerlo a salvo. Parece que he hecho un nuevo amigo. Sue, tengo que encontrarla de inmediato. Debe de estar muy cerca. Abriré la puerta usando el sistema de seguridad principal.
Hecho. ¡Espera! ¡Me siento bien! Resulta curioso, pero me siento bien. Debí abrir una consulta privada.
¡Monstruos y robots! ¿Encerrado? A lo mejor puedo salir utilizando mis llamas como soplete. Será mejor que encuentre a su hijo.
Será mejor que encuentre a Red y a los demás. Bots de seguridad de IVM. Será mejor que no me vean. A ver qué puedo hacer con mis nuevos poderes.
He estado buscándote por todas partes. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, pero me estoy volviendo invisible. ¿Qué me está pasando? La tormenta cósmica debe de haber modificado nuestro ADN. El sistema de seguridad de Víctor no nos reconoce. ¿Tú también te vuelves invisible? No exactamente, ya verás. ¡Cuidado! He dejado fuera de poder.
Puedo acceder a ese panel de control para abrir la puerta. Un héroe nunca descansa. Tenemos que encontrar a Ben y a Johnny. Espero que esto no sea más que una pesadilla. ADN no reconocido. La anomalía será neutralizada. ¡Al enemigo!
escuadrón de seguridad desplegado. Se recomienda al personal humano que evacúe las instalaciones. Gracias por recurrir a Seguridad IVM. Ben, soy Sue. Abre la puerta. No, no debéis verme así. Ben, todos hemos cambiado. Deja que te ayudemos. Ben, déjanos entrar. Esperad. Ben, eres tú. No voy a hacerte daño. Pero a ese Ultrabot voy a dejar. Víctor, ¿te encuentras bien? No es más que un arañazo, estoy bien. Red, quiero respuestas. La tormenta. Los rayos cósmicos han modificado de alguna manera nuestro ADN. Red, tenemos que saber más ya. No. ¿Qué? Tenemos que encontrar a Ben. Y creo que sé a dónde se dirige. ¿Dónde? Vuelve a casa. Cuidado, Alicia. El metro puede ser muy peligroso. No te preocupes, no me va a pasar nada. Querida, siempre me preocupo por ti. Buenas noches. Buenas noches. Señorita, esta calle no es segura de noche. Sí, por eso hemos venido a protegerte. Ya le dije a tu jefe que no necesitaba protección. Todo el mundo necesita nuestra protección en la calle Jensen. ¿Pero quién va a protegerte, capullo?
¡Aquí no llegas! ¿Ah, sí? ¡Volveos a Manhattan, pringados! Thank you.
habéis metido con mis chicos? ¿Quieres más? Muchachos, acabad con este payaso.
estáis arrepentidos del día que pisasteis la calle Yancy. Bien, señorita. Estoy bien. Y me llamo Alicia. Alicia Masters. Ben Grimm. ¿El astronauta? ¿Eres una celebridad? Eso fue hace mucho tiempo. Tengo que marcharme. Tenemos que proteger a los civiles y controlar a Ben. O lo hará el ejército. Thank you.